Aprendre i ensenyar no es limita només a les aules. La majoria de les coses que aprenem ho fem amb el contacte amb els altres, a través de les experiències directes. En això justament es basa el concepte d'educació expandida, que surt de l'escola i es produeix a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Fa uns dies, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va organitzar una jornada per parlar sobre educació expandida. Abans que s'inventés l'escriptura, l'aprenentatge es basava en la vida quotidiana. Les persones aprenien estant amb els altres, observaven i repetien. Escriure i llegir, en canvi, requerien altres habilitats i la paraula escrita i llegida va agafar el relleu de l'experiència directa amb les coses. Les primeres escoles que es coneixen daten del 2000 abans de Crist i eren a Sumèria. Des d'aleshores, el model sempre ha estat el mateix. Una persona, el mestre, que tenia uns coneixements, els dicta una classe plena d'alumnes que els aprenen. Tanmateix, uns quants mil·lennis més tard, amb el nou context digital, aquest model s'està quedant obsolet i es comencen a produir canvis en l'aprenentatge tal com el coneixem. La tecnología nos ha hecho darnos cuenta de que el conocimiento no reside de modo tradicional de un profesor que sabe mucho y vierte esos contenidos como si fuese una especie de vaso que hay que rellenar de agua, vierte esos contenidos en el alumnado, ¿no? Sino que los procesos de interacción, los procesos de comunicación y los procesos de educación son mucho más abiertos, mucho más participativos y sobre todo mucho más informales, ¿no? Entonces, este concepto evidentemente no es nada nuevo, sino que recoge de alguna manera todas las prácticas de pedagogía crítica o todas las prácticas de pedagogías alternativas que se han ido desarrollando y que evidentemente atraviesa, por una cuestión generacional, todo lo que supone el advenimiento de Internet, ¿no? Y toda esta idea de la inteligencia colectiva. Les tecnologies i Internet estan fent que l'educació surti fora de les aules físiques, s'expandeix a la xarxa, on es pot aprendre en qualsevol moment i lloc. Això és l'educació expandida, un terme que ha encunyat el col·lectiu CEMOS 98. Educació expandida se refiere a que el aprendizaje no sucede solo dentro de los procesos formales de educación que suceden dentro de los colegios o las universidades. Buena parte de nuestro aprendizaje sucede en el espacio público o fuera de esas instituciones, y ahí se desarrollan toda una serie de prácticas que no las identificamos como educación, pero deberíamos identificarlas porque son muy importantes para nuestra formación. No solo aprendemos dentro de la escuela, sino que aprendemos fuera, y normalmente aprendemos socializándonos, aprendemos colaborando, relacionándonos con otros. Internet, por ejemplo, es un espacio público en ese sentido, un lugar donde la gente se relaciona, intercambia y comparte conocimiento. Educació expandida és un concepte que engloba les noves formes d'educació que incorporen i s'adapten als processos socials i de comunicació que ha portat Internet. La cultura digital es basa en l'organització en xarxa, el treball col·lectiu, el copyleft i la nova educació és un intercanvi de coneixement que segueix aquesta mateixa filosofia. En un instituto de allí de Sevilla, poner a cabo un proyecto de un colectivo de aquí de Barcelona que se llama Platonic, un proyecto que se llama Banco Común de Conocimiento, llevarlo a un instituto situado en el barrio de Las Letanías, del Polígono Sur, mediáticamente conocido como el barrio de las 3.000 viviendas, que es pues tiene una situación concreta de marginalidad, de abstención, de paro y demás. Entonces lo que quisimos hacer es llevar esta experiencia al instituto y de alguna manera transgredir esos valores que se dan normalmente en el aula, llevarlos a fuera del aula, ¿no? Entonces consistía en un intercambio de conocimiento informal, popular, en el que a través de un intercambio de post-its con distintos colores los alumnos hacían un seguimiento de las necesidades educativas o de aprendizaje que se encontraban entre los compañeros y quienes podían solventar a su vez esas necesidades. Es tan fácil como qué puedes enseñar, qué necesitas aprender. Entonces, durante toda esa semana se llevó a cabo en el instituto un grupo motor de alumnos que de alguna manera intercambiaron los roles con los profesores y se encargaron de dinamizar todo el proyecto. L'experiment va funcionar i va demostrar que aquest vast canvi de coneixements resulta molt més efectiu que, en ocasions, aprendre dels llibres. Aquí tenemos a Manuel y a Javier Marín, que son alumnos de PSPI.
Que nos van a enseñar cómo se limpia un carburador de moto. Esto es depósito. I és que som éssers socials que necessitem estar envoltats dels altres per desenvolupar-nos. Igual que va passar amb altres sectors, com el turisme o la comunicació, ara el debat està a l'educació, que ha de trobar maneres noves de fer en aquesta cultura digital. L'aula está cambiando muy lentamente con respecto a la realidad, ¿no? El aula cada vez tiene menos relevancia o menos interés como el espacio tradicional que era, como el espacio donde alguien dictaba doctrina o dictaba cátedra, ¿eh? Donde alguien le daba conocimiento a otras personas. En estos momentos tú puedes acceder a esa información, a ese conocimiento por miles de vías y normalmente por vías que son incluso mejores que las del profesor. El aula sigue teniendo sentido, o sea, a veces es muy interesante una buena conferencia, una buena clase, porque te sintetiza o te identifica problemas. Estamos en un mundo en el que el 95-99% de la docencia se basaba en la clase magistral. Podría tener sentido que hubiese un 5, un 10, un 15% de docencia basada en ese. Entonces el aula tiene que valer para otras cosas, para establecer relaciones, para desarrollar proyectos, para trabajar colaborativamente. Es tracta que l'esperit de col·laboració i de compartir coneixements de la xarxa es traslladi també a l'educació. El resultat, diuen els que en saben, serà una societat més igualitària, participativa, oberta i lliure.